Exactamente. El pueblo se llama Santo Pipo. Tiene la misma raíz de la palabra pipo, que quiere decir en guaraní pie y mano. Bueno, mi nombre es Ángel Orisberger. Soy técnico industrial. Estuvo a mi cargo 40 años la parte de mantenimiento mecánico y personal de la cooperativa. Es una cooperativa esta que tiene 91 años. Le explico. La yerba mate es originaria de esta zona del país, toda la provincia de Misiones, noreste de Corrientes, parte del Paraguay y parte del Brasil. En el monte, en la selva, se la encuentra en estado natural. El tronco del árbol tiene unas dimensiones cerca de medio metro, el tronco, 15 metros de altura. Es un árbol. En estado de producción se la mantiene a 3, 4 metros para que los obreros alcancen a cortar los gajos. Obreros que en la actividad yerbatera se llaman tareferos. Es un vocablo del idioma portugués y del español antiguo y solo se aplica al cosechero de yerba, a ninguna otra actividad del agro. Es muy difícil lograr la reproducción del árbol. En estado natural, solo las semillas que pasa por el estómago de los pájaros germina. Eso se dieron cuenta los padres jesuitas. Le daban de comer las frutitas de yerba a las gallinas. Juntaban todo el otro día en el gallinero y sembraban. Lograron con eso los primeros yerbales artificiales. Esa técnica se perdió cuando fueron expulsados. Cuando vinieron los primeros colonos a esta zona, que fue 130 años después que se fueron los jesuitas, los colonos, que eran todos europeos, sembraban y sembraban y no lograban que germine, hasta que ensayando lograron redescubrir esa técnica, mejorándola inclusive. Se lava con soda cáustica o agua hirviendo, o se hace fermentar con agua, tratando de imitar lo corrosivo del estómago de los pájaros. Lograban las semillas, sembraban, pero a los 90 días de riego germina. Abandonaban ante el riego pensando que no servía la semilla. Hasta que ensayando descubrieron eso también. Lograron las plantas, pasan otros 90 días después que nacen. Y en esos 3 meses es una plantita de 1 centímetro. Se trasplanta del almácigo al vivero. En el vivero está 1 año, bajo sombra y mucho riego, y llega a ser una plantita de 15 a 20 centímetros. Recién ahí se lleva al lugar definitivo, que tiene que ser tierra roja, clima subtropical y llover en forma gradual durante el año, entre 1.700 y 2.500 milímetros anuales. Mucha gente, cuando uno da esos datos sobre la lluvia, no se hace una idea de la cantidad de agua que es eso. Si no se escurre nada del agua que llueve, ni se evapora, ni absorbe la tierra, todo lo que llueve sobre Misiones y se acumula, formaría un mar de 2 metros a 2 metros y medio de profundidad cubriendo todo Misiones. Cuando se planta, hay que ponerle una pantalla a cada planta para que le haga sombra, porque a pesar de ser originaria de esta zona, el sol las quema. Pero desde el monte, de la selva, donde está protegida la planta. Al año de estar en el lugar definitivo, es una planta de 1 metro. Se le corta para que largue gajo y se fortifique las raíces. A los 5 años entra a producir. La gran ventaja, la planta dura más de 100 años produciendo. Eso si se cuida la planta y si se cuida la tierra. La tierra se cuida haciendo lo que nosotros decimos agricultura de montañas. Nunca deben de hacerse los líneos de yerba en dirección a las pendientes, las bajadas que decimos nosotros vulgarmente en Misiones, porque hay que hacer como 3 limpiezas al año, y más ahora que esas limpiezas se hacen con máquina, se forman surcos y con las intensas lluvias lava la parte fértil de la tierra, que en esta zona del país no pasa de un 10-15 centímetros.
Y la planta se cuida, depende de la época del año en que se hace la cosecha. Se puede hacer desde diciembre hasta fines de septiembre. Es una gran ventaja porque el agricultor elige el momento en que merma otras tareas y levanta la cosecha. Si se hace en los meses de verano, conviene dejar la mitad de la planta. Un gajo cortar, otro no, y así intercalado, para que el gajo que quedó en la planta le haga sombra al gajo cortado. Si no, se puede secar un tramo de hasta medio metro, enfermarse la planta y morir. Y en invierno lo mismo, pero por el frío. Y se saca la copa del árbol cuando pasa el peligro de helada. Estamos bastante al norte, pero suelen venir heladas. Cuando empieza la cosecha, inmediatamente tiene que venir el gajo al secadero, porque la hoja tiene unos jugos que fermentan. Se vuelve negra la hoja, se quema, se arde. Para evitar eso, los aborígenes guaraníes agarraban el gajo y un fuego al aire libre lo pasaban sobre las llamas. Eso le paraliza la savia y mediante ese proceso la hierba no se marchita ni se arde. Mantiene siempre el color verde. Para denominar esa acción en idioma español se diría un chamuscado. En elaboración de hierba se utiliza una palabra del idioma guaraní, sapecá. Sapecá en idioma guaraní significa abrir ojos y se refiere cuando la hoja está sobre el fuego, entra a hervir las zonas de agua, revientan los estomas y es como si se abre un ojo en la superficie de la hoja, de ahí que en guaraní tenga ese significado. Pasó al idioma español y hasta ahora se utiliza. Una vez que pasa sobre el fuego, que ahora se hace, pero en forma automatizada, no artesanalmente, ¿no? Va al horno. El horno más antiguo era una parrilla de madera, más o menos de las dimensiones de este salón, 10 metros por 12. Y la altura de la parrilla, 3 metros. Se le daba calor con brasas abajo. Arriba se hacía una parva de 1 metro de espesor, se le daba calor durante 24 horas. Eso sí he visto, no con brasas, sino con conductos bajo tierra, ya modificado el sistema, y se prendía troncos de árboles a los 10 metros de distancia, cosa de que venga el aire caliente nomás. Durante 24 horas estaba expuesta al calor. En ese lapso de tiempo subían obreros con horquilla para remover, un trabajo terrible, inhumano, no se utiliza más. Ahora son cintas, tejidos metálicos de 5 metros de ancho, 30 de largo, como una enorme correa está girando dentro del horno. La hierba cae en una punta, recorre el horno en 2 horas, al final cae sobre otra cinta y así una sucesión de 3-4 cintas. Una vez seca, se muele, se sacan los palos gruesos que no se van a utilizar, la hoja y los palos finos se embolsa y va a depósito, de 1 a 3 años en depósito o a cámaras especiales de maduración, un mes y medio. Una vez estacionada, venían al molino. Cargaban una tolva de madera, iba a una máquina donde molía, caía en una zaranda donde limpiaba la hierba de los palos gruesos, la hoja y los palos finos caían aparte, el palo que había que procesar venía a la máquina. Una vez procesada, largaba y se juntaba otra vez con la hoja. Subía y se clasificaba en polvo, hoja fina, hoja mediana, hoja gruesa y palos. Una vez clasificada, volvía a mezclarse en proporciones controladas. Es considerada alimento por la Organización Mundial de la Salud, por la cantidad de elementos nutritivos que tiene,
El gaucho tomaba mate y comía carne, y no se le puede achacar de que era un debilucho. No es que le faltaba muchos elementos, realmente hicieron patria. Buenos ojos la yerba porque es un elemento, digamos, nutritivo. La información nutricional que tienen los paquetes ahora dan una idea de la importancia que tiene. Cuando más hoja fina tiene la mezcla, es más fuerte el mate. Cuando más hoja gruesa y palo, más suave. Una vez que se hacían las mezclas, depende a la zona del país donde se iba a mandar la yerba. Zonas de aguas duras requiere una yerba fuerte, más molida. Ese tipo de zona o de tipo de agua extrae menos los compuestos de la yerba, las aguas duras, la que tiene muchos minerales, muchas sales. Extrae menos los compuestos, necesita una yerba más molida para que salga un mate normal. Se hacían las mezclas, bajaba a un elevador y largaba en una máquina envasadora, donde ya la máquina se encargaba de pesar el quilaje que estaba envasando y llenar los paquetes. Bueno, esa es la parte netamente de producción. Después le voy a explicar la parte de ya el empaquetado. En paquetes de 1/4 kilo va a exportación y en bolsa de 50 kilos también va a exportación. La mitad, casi la mitad de la producción va a países árabes. Ellos toman mate igual que nosotros, pero con una diferencia. Cada tomador tiene un mate y bombilla. No comparten. En Siria y el Líbano es una de las yerbas que más se consumen, igual que en la Patagonia. Eso hizo que nos estuviesen falsificando allá en Siria. Le pusieron una letra N a piporé, que son tres palabras en guaraní. Pi significa pie, po significa mano, iré, huella, rastro. Huellas de pie y mano sería la traducción. Ellos le agregaron una letra N. Se controló ese problema. Nosotros sacamos un paquete plastificado. Al poco tiempo ellos también sacaron un plastificado. Entonces después se hizo un contrato con un industrial en Siria. Se le abastece con bolsa de 50 kilos y ellos fraccionan y controlan que no se falsifique. Se envasa yerba a distintos tipos de graduación. La común, la paquete rojo, la misma yerba pero con molienda más gruesa, el paquete verde, la suave. La yerba más estacionada en paquetes aluminizados. La misma yerba pero con molienda más gruesa en paquetes amarillos, la sublime. La yerba despalada, pura hoja, en paquetes azules. La yerba compuesta que tiene menta, poleo, peperina. La yerba para el mate frío, el tereré. La misma yerba pero saborizada con esencia de limón y mentol y esencia de naranja. Y la segunda marca que se envasa mulita, tiene menos estacionamiento, más palito, dentro de lo que permite el código alimentario argentino, hace que llegue al público más barato. Bueno, esto se reconstruyó hace más de 12 años. Me tocó a mí juntar las máquinas de la basura, de la chatarra, reacondicionarlas, volverlas a instalar. El Consejo de Administración quedó tan conforme que me honraron poniendo mi nombre a este salón que está acá atrás mío. Las maderas de las máquinas son norteamericanas, venían como contrapeso en los barcos y fueron máquinas construidas en Buenos Aires hace más de 100 años. Como cooperativa, 91 años. Y pasó de lo que en este momento se denominan sociedades anónimas, que eran
una sociedad de colonos, en realidad, colonos venidos de Suiza, la mayoría, que trajeron la idea del cooperativismo de Europa de entrada. Entonces, de entrada se organizó en cooperativa. Como todo, casi todo Misiones, las grandes producciones están todas organizadas en cooperativa. Como todos, la mayoría de la población de Misiones son emigrantes de distintas partes de Europa, trajeron esa idea de allá. Y la verdad que sí, la verdad, cuando llega esos momentos, qué sé yo, uno lo va transitando como tan natural, no se da cuenta a veces la magnitud de una situación así. Después, con el tiempo y que la gente te dice qué bárbaro, qué honor y así, bueno, uno se va dando cuenta y dando a lo que corresponde la dimensión, ¿no es cierto? Más porque yo empecé como técnico mecánico en la cooperativa, al poco tiempo me dieron la plata para que compre una chacra, me hicieron socio, o sea, soy socio. Después, cuando me jubilé, me pidieron que haga este monte otra vez, el viejo molino, y es como casi que no me dejan salir. Nací hace casi 78 años, o sea, en diciembre voy a cumplir 78, y nací acá en Misiones. Mi abuelo casi fue argentino porque vino con 2 años, hace 160 años, de Suiza. Se perdió idioma, costumbres, todo, ¿no es cierto? Y quedó una familia. Pero número. Tú eres argentino. Yo, mi padre también, y mi abuelo, tengo el honor de decir, que también se sentía argentino. De 2 hijos, son 2 profesionales, 2 contadores, y mi esposa, que se jubiló como docente, directora de escuelas primarias. Seguimos trabajando. Sí. En una oportunidad, un gran político argentino dijo: cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Y el trabajar es la ley, decía Martín Fierro. Así que, para mí, aquel que tiene la suerte de conseguir un trabajo que le guste, decían, desde ese momento ya no es trabajo, es diversión. Yo me sigo divirtiendo. Don Ángel, muchísimas gracias. No hay de qué, cuando guste estamos con los brazos abiertos. Sí, como no, es una de las grandes poblaciones que le debemos mucho nosotros, porque son consumidores de piporé y esperemos que sigan siendo. Tratamos y hacemos el esfuerzo para que siempre sea una yerba de calidad, y bueno, que eso es lo que importa. Bueno, muchísimas gracias. Ay, qué.